Hola, qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gili, acompañado por mi hermana chica. Ahí la ven, chica, mi hermana chica. La doctora Joe, ¿Sí la ven? A ver, si no la ven, la ponemos para que la vean mejor. Ya la ven mejor. Es mi hermana chica. Entonces, si la pongo, o la puedo poner así. La verdad, a ver ¿si te gustó, verdad? No, es como, um, como tú te sientas mejor, hermanito. O puede ser así. Um, o puede ser así. Como, como tú quieras. Es mi hermana chica que además me adora la píldora. Es bien importante. Eso. Los saludo. ¿Cómo están? Aquí estamos en nuestro martes de salud con la doctora Joe. Yo en la Ciudad de México. Ella en San Antonio, Texas, uh -huh. en uno de los estados que se está convirtiendo en un infierno para vivir. Te mandé una nota Joe para que la leyeras, no te deprimiste después de leerla hoy. No, yo la había leído y dices, ah. híjole, ¿a dónde corres, no? Pues México, México. Pues sí. Digo, es que todo Estados Unidos se va a poner igual. Ni modo, no, pero así, es. No. así como México tiene su realidad, Estados Unidos va a tener la suya. Claro. Un, un gobierno que. Me estoy tomando un café muy rico. En una taza del Hotel Velagio de Las Vegas. Ay, qué padre. Um, a ver, hoy hay, hay varios temas, Joe. Uh -huh. Hay uno que yo minimicé y reconozco mi ignorancia en asuntos médicos. Y lo minimicé porque um, hasta ahorita hay 16 mil casos en 75 países uh -huh. y somos como 8 mil millones de habitantes en el planeta Tierra. Entonces, yo siempre, usted, tú, tú sabes que yo me voy por los números. No, hay que no a, ver, a ver, 16 mil casos. Creo que hay cinco muertos en el mundo. Cinco 16, muertos en el mundo. ¿Cuántos? Cinco muertos. Mira. Cinco muertos. De 8 mil millones de habitantes. Pero yo creo que el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya uh -huh. se quedó en salud después del COVID-19. Y resulta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró el sábado, que hay, un, hay una emergencia, alerta máxima, por el aumento de casos de la viruela del mono en el mundo. Y no, la verdad incluso, las... incluso México también mandó un aviso epidemiológico en donde ah, ya mira. pusieron en alerta oh. a servicios primarios, secundarios, terciarios, oh. a todo el mundo. Mm, ¿Okay? Qué impresionante. Pero, qué, el... buenos, qué buenos servicios médicos tenemos en México con dos genios al frente de la Secretaría de Salud. ¿No me estás diciendo? ¿O ya no quieren cometer las estupideces que hicieron al principio del COVID? Mira, yo creo, yo creo que ese es el punto. Bueno, son varios puntos que quiero tocar en, en cuanto a esto, ¿no? Primero, cómo se hizo una nota, o sea, cuando, cuando se la nota, en, cuando fue en mayo, de, de la viruela címica se hizo en una manera que yo creo que era muy homofóbica y muy racista, para empezar. En segundo lugar, yo creo que, además, él ni siquiera es viruela címica, porque los simios y los humanos somos desafortunados receptores de ella. Y hay otra cosa, no es que yo quiera corregir tu español. La palabra símico o símica no existe en la lengua castellana. Ah, no pues los eso... artículos dicen símica. Pues porque todos están escritos por una bola de ignorantes de lo que es el lenguaje de Cervantes. Porque la palabra correcta es viruela del simio. Bueno, la ¿Okay? viruela de los changuitos. La palabra símica no está en el diccionario. ¿Ok? Como quieras, hermano. Pero ya la encontré, es que yo la escribí mal. Címico, <laughs> perteneciente o relativo al simio. Tienen razón, el ignorante soy yo. Lo que pasa es que puse la palabra y la escribí mal sin acento. Y me dijo la palabra címica, no está en el diccionario, busca címico. Ah, oh, oh, oh. no, reconozco mi tarugués. Grábenlo, que ya, grábenlo. Ya llevo muchas horas trabajando hoy y, se, y, y con los temas de salud como que... No es mi fuerte. Bueno, entonces, vamos mira. A yo... programa, vamos, ya sé, vamos a hacer un programa de economía contigo, de política. Órale. Dijo que girita Símico, no, perdóname, pero esa no es una palabra médica. Címica o símico, adjetivo perteneciente o relativo al simio uh -huh. de la Real Academia Española. Nada que ver con medicina. No, pero perteneciente a un simio. Y como es la viruela de un simio que se transmitió a un simio menos peludo, pues, viruela del simio. Ahora, la terminología en sí está errónea. Porque el, el, los que lo transportan son los roedores. Y además, como están diciendo, todo esto es de África y de África. El primero se descubrió en Copenhague en 1958. Entonces, o sea, es, es vikingo. Es vikingo. Pero la cosa es la manera en cómo se presenta y cómo a todo el mundo le vale queso. Porque pues están hasta allá, como no, como no es en mi barrio, no me importa. El problema es que durante décadas nadie le ha hecho caso a esta enfermedad. Hubo un problema en sí? 2003. Pero por qué ahora sí le hacen caso? Porque ahora sí le están haciendo caso porque la mayoría de los casos son en países en el cual este no es un bicho natural o endémico. O sea, ¿dónde dónde a ver, tú dices que el primer caso se detectó hace años en Dinamarca, okay? Ahí fueron, ah. ahí fue donde lo aislaron. Y luego lo encontraron. A ver, a ver, a ver, pero háblame en términos para un ignorante como okay. yo, que ya lo demostré ser suficientemente. Encontraron esta, esta nueva bacteria, lo que quieras. ¿No es un virus? Es un virus. Okay. Porque viene del virus de, de virola, viruela. Y no sabían qué era. Entonces en Dinamarca le pusieron el nombre. En 1970 encontraron el primer caso en humanos. ¿En un bebé? Pusieron, a ver, pero ¿por qué le pusieron ese nombre? Porque lo encontraron, lo aislaron en una colonia de simios en Dinamarca que usaban para, para hacer experimentos. Ok, ok, ya voy okay. entendiendo. Entonces, en 1970 fue el primer caso en un bebé. El bebé estaba en, creo que en Congo, si mal no recuerdo. Pero también está en una zona donde esto siempre ha sido endémico, es natural si tú quieres a esa zona. Ok. Entonces, lo que está pasando es que durante, durante milenios, estos virus han coexistido y no han molestado a mucha gente. Ahora, hay que recordar que la viruela, la prima. Ha matado a 300 millones de seres humanos, nada más en el siglo XX. Y en el XXI, porque ya estamos entrando a la tercera década o cuarta del XXI. Ahorita no sé los signos, los del XXI, pero está busco, bastante ya está erradicada. La viruela está erradicada por esas ah, okay, vacunas no, que tuvimos en los 60. Pues ya no la busco, ok. Ya no la buscas. Hay algunos casos aislados, pero. Este es, es como decían el COVID, este sí es un, una viluelita. Ok. No es letal. Ahora, el, el hecho que nada más digan que es en hombres homosexuales, yo creo que hay el dato importante: es que encontraron que el 40% de los, que, de, de los hombres que tuvieron, que fueron positivos, 40% de ellos tenía VIH. O sea, eso ya te no. cambia tu inmunidad. Claro. Ahora, ya ya vienes, vienes inmunodeprimido, ¿no? Ya vienes con una diferencia inmunológica. También lo puedes, tú, tú puedes contagiarte con cualquier secreción humana o cualquier descarga que tengas de las lesiones. O sea, no necesariamente es por contacto no, sexual, como nos no han querido hacer creer. Exactamente. Y hay algunas teorías que puede ser por vía aérea, pero la verdad nadie lo entiende. Entonces, es lo que es. Um, yo creo que el problema de todo esto es: estas enfermedades son producto de no tener equidad en un acceso de salud. Claro. Entonces, si esto está pasando en África porque nunca han pelado la enfermedad y a nadie le importa en el occidente, en países donde no tenemos acceso a buenos servicios de salud, va a ser más factible que haya muchos más casos. Claro. ¿Va a ser una pandemia? No lo sé, no lo creo. A ver, hay, en, en ese país hay muy malas condiciones de higiene. Hay muy poca medicina preventiva, hay poca medicina curativa, hay poca conciencia. Ay, me salió una roncha en las manos aquí. Ya se irá. O sea, hay mucha ignorancia sobre lo Porque que es. Porque no tiene servicio de salud. Correcto. Ahora, si tú lo ves, ya hay casi seis mil casos en el mundo, de los cuales en el Reino Unido hay mil trescientos, trescientos en el Reino Unido. En Alemania hay mil. Estados Unidos creo que ya van por 700. Y la cuestión es que se está propagando mucho más rápido de lo que lo hacía antes. O sea que eso es lo que está dando miedito? Es lo que están poniendo estos en, alerta, en alertas. Porque si, si, el, si, si todos los sistemas de salud ya están sobrepasados uh -huh, por la uh -huh. pandemia, reportar. Aguas, esta, esta es toda la clave. Estas enfermedades no se reportan hasta que un, un sistema de salud o un funcionario o el, la, la academia que preside, en este caso el sector salud, diga que hay que reportarse y es lo que están empezando a hacer. Okay. Ahora, aunque digan, se tiene que reportar, si tú tienes a un pobre médico que no tiene internet, que tiene pocos recursos y que no ha tenido oportunidad de actualizarse. Pues sí. Aunque la vea, ¿cómo la va a reportar a quién? Bueno, y hay autoridades que en un momento tampoco saben qué está pasando, ¿no? Ese es el gran problema de esta, de esta enfermedad. ¿Por qué se está disipando mucho más rápido? No sé. ¿Habrá mutado? Tal vez, no sé. Pero... El cuidado está en que la están manifestando como una enfermedad que es de, un, de, una, de una parte de la población y no es cierto. Por eso es muy homofóbico lo que están diciendo. A ver, ok, pero vámonos a la cosa práctica. Uh -huh. Tenemos que estar temblando, preocupándonos si, si nos da la viruela cívica, o viruela del simio, o viruela del mono o viruela del chango, cualquier, cualquier término es correcto, a fin de cuentas, me va a matar, tengo no. que tener miedo que le tené yo al COVID o que le no. siga teniendo el COVID. No, Entonces, yo, mira, no, no es... No, estoy no, y ni modo, y sigo mi vida, ¿no? No, es una enfermedad mortal, pero sí puede ser molesta, porque las lesiones te pueden durar dos a cuatro semanas. Eh. Eh. Ahora, la gente que ha muerto ha tenido otros problemas secundarios, ha tenido otros problemas de inmunidad. Entonces, yo creo que, que es como todo, ¿no? Si ves a alguien con lesiones en la piel que no reconoces, ni te le acerques. A ver, ¿en México qué pasa? Porque en México, de repente, tú ves a gente que tiene las manos llenas de, pues, de pústulas, ¿sí? y Hay muchas enfermedades cutáneas en México. Muchas. Derivadas de la falta de higiene falta de agua, o sea, hay gente que no tiene agua, vive de cubetazo y de jicarazo. Uh -huh. eh, y yo de repente he visto personas que de, de repente están vendiendo algo en la calle, se acercan a vender y les ves las manos cubiertas de, de ronchas y, y dices, hasta acá llegué, ¿no? Um, ¿Cómo van a saber que no es una enfermedad de la piel como, no sé, me imagino que hay muchas, uh -huh. y es y, o, o que es la viruela esta? Esta, esta viruela se parece, las lesiones parecen de viruela, o, o mucha gente las describe como que te dio el peor acné de tu vida. A ver, pero ahí te va, ¿desde cuándo no hay viruela en el mundo ya? Varios años, pero creo que ya ha habido como ha habido un par de casos, si mal no me, me equivoco. Está bien, pero si tú me dices que son lesiones que parecen de viruela. Ok, pues las la lesiones de, de viruela. no me estás hablando en chino. No, porque ok, es como tienes... si me dices que son lesiones tipo fiebre, la peste negra pues no tengo la menor idea mucha gente los describe como si tuvieras mucho acné Ajá. con pus con okay. líquido okay. y son lesiones que te duran como dos a cuatro semanas okay. Okay. ahora empiezan con lo mismo fiebre, dolor de cabeza dolor de espalda, dolor de músculos y las lesiones. Entonces, si tú crees que estás cerca de alguien que lo tiene, o sea, lo primero es no tener contacto cercano. Lo mejor o, es que si no ves que alguien tiene algo en la piel, pero si tú tienes a alguien en tu casa que no sabes, o sea, lo mejor es que a distancia lo mismo que el COVID, lo mismo si están sábanas, colchas, no las manejas tú, las manejas a alguien más para lavarlas, sanitizarlas. Tratamiento no hay. Lo que están haciendo es que están dando... Pero no la todas vacuna. las personas tienen quien les ayude. Nosotros, por ejemplo, en esta casa, nosotros estamos haciendo todo. No tenemos gente. No, pues entonces te pones guantes, te pones algo y lo metes a la lavadora, ¿no? Ah, perfecto. Si ya me estabas hablando como Fifi. No, no, de no, no. Como el, fifí. De los que no quiere el presidente. No, no, es como Fifi. <laughs> um, yo, cre, yo creo que... que no hay que tenerle el terror, pero el problema es que el sistema de salud está totalmente roto. Eh, claro. Um, va a llegar, va a llegar. O sea, en México ya está en varios estados, está como en 10 estados. La Ciudad de México tiene el mayor número de casos. Um, hay que tenerle cuidado y respeto, pero, pero, pero no estigmatizar a un grupo de población. Claro, estoy de, de acuerdo. En los periódicos. Es, es, yo creo que, que el mensaje principal es eso, ¿no? Yo creo que eso está dando mucho en Estados Unidos, ¿no? No, sé pues en sí. México. no, también en México, o sea, fueron homosexuales. no, ¿Saben qué? Le puede dar a cualquier persona. Sí, la gente, hay una falta de sensibilidad impresionante. La impresionante, verdad. ¿no? Um, bueno, entonces no, no hay forma de prevenirla más que cuidar de no acercarte a la gente sí sí hay y por eso otra vez falta de, de igualdad en servicios de salud o sea en muchos países el, pro, el, problema, hay... es que, el problema es que ese es un hecho, es y un en, hecho México, ¿sí? en México en México tenemos ese problema y en Estados Unidos también también pero hay países que tienen cuántas dosis de vacuna de la viruela Millones de dosis. Millones. Uh -huh. Y hay países que no tienen nada. Entonces, que nuevo, lo, que está, lo, lo que se está haciendo es: si tú eres contacto de alguien que tuvo la, la viruela símica, a ti te ponen la vacuna de viruela. Y te sirve perfecto. Hasta ahora. La, la viruela común y corriente. Ajá. ¿Todavía la hacen? Sí. Ah, yo creo que ya no la hacía porque. ¿Estaba erradicada la enfermedad? Está erradicada, pero acuérdate que, que ha habido durante las últimas dos décadas mucho miedo a las, las, las guerras bacteriológicas. Ok, ok. Por eso okay. La vacuna. Ahora, dime una cosa, si me da, ¿cómo me curo o qué tengo que hacer? Pues lo, lo que... Creo que hay un antiviral que están usando, no sé qué tan accesil, accesible esté. Um, pero están usando la vacuna y punto. Por ahí tenemos antiviral. O sea que a fin de cuentas no hay un tratamiento, sino que te tienes que, tienes que dejar que la enfermedad pase en dos semanas. Sí, pero hay un antiviral que están usando con buenos resultados. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, lo apunté. Bueno, mira, si en México no existe, gracias. ¿No? Sí. Digo, si no, sé no, si deje, no sé si deje cicatrices, la verdad no sé. Eh, no, no lo encuentro. No sé si deja cicatrices. Um, ¿Da en todo el cuerpo? Sí. Ok. Yo estoy viendo un artículo que apareció en Newsweek Ajá. el 9 de junio pasado y dice que parece que uno de los efectos a más, a, a más largo plazo es que puede dejar lesiones, uh -huh. que los síntomas son fiebre, dolores de cabeza. Dolores musculares y de espalda, escalofríos, cansancio y mucho cansancio. Y esto de eh, pues, ¿cómo llamas el rash? El salpullido. Pero el sarpullido es como que la que te es el la comezón, ¿no? Bueno, el, el, el rash que te da la, la, la erupción. Las roncha, la ronchas, las ronchas, ¿no? No, la solo ronchas, es una erupción. Las ronchas aparecen entre el primero y tercer día después de que empiezas a tener fiebre y se secan y se caen después de dos semanas. De acuerdo a la a NPR, ¿quién es NPR? National Public Radio. Tal vez. No todo mundo va a tener lesiones en todo su cuerpo. Um, que va, va a ser más como varicela. Varicela es la forma menos fuerte de la viruela, ¿no? Varicela no tiene nada que ver con, con ¿Pero eso. Pero qué es la otra enfermedad que te sale en Eso Esa es varicela, pero pero ¿No? muchos dicen, no te, este virus tiene nada que ver con el de la varicela. No, no más te, te están diciendo, puedes ah, tener buena. lesiones parecidas a la de pues varicela. Con, con eso de que estás muy, Híjole. muy semántico así puro. Y en algunos hormonal... casos los pacientes pueden tener uno o dos pequeñas lasiones que pueden ser confundidas con marcas asociadas a enfermedades sexualmente transmitidas como el herpes y la sífilis. Ahí está. Yo creo que la mejor manera de, de, de cuidarte es o sea, hacer lo que siempre he estado haciendo, ¿no? O sea, si ves a alguien con una erupción, no lo toques, no toques la erupción, no toques la ropa que han usado, este no les abrazo no les besitos, no tengas relaciones con ellos. No uses ningún utensilio de cocina, ningún plato tenedor que haya usado alguien que está enfermo. Okay. Y, no, y lávate muy bien las manos. Estas lesiones pueden llevar a que tengas hipo o hiperpigmentación y cicatrización y áreas más claras donde las lesiones ocurren en personas morenas. Que pasa en muchas enfermedades. Estas no, lesiones se pueden convertir en, en cicatrices queloides que se pueden curar después con inyecciones de esteroides. Y mucha pero gente ya, no hace queloides. Yo ya cumplí con mi tarea. Ya. Bueno, a ver, entonces que no cunda el pánico, ¿no? Yo creo que es muy importante. Sí, no, pero esto, yo creo que... Esto no es el COVID. No, no es el COVID, pero sí se está diseminando más rápido. O sea, ya hay casos en México... Va a haber más, o sea, te subes al metro y todo el mundo está pegado, pegado, pegado. O sea, es okay. Obvio y lógico. Ok. Um, gracias a la gente que nos ha hablado, voy a leer los nombres de muchas de ellas para que, para que, para que vean que sí estamos en vivo. <laughs> Silvia Méndez, Rosa Tempa, Angélica Dorantes, María de los Ángeles, Saldo Martens. Um, ¿Quién más? Arturo Martínez, gracias. Marta Ruz. Campos Velarde, gracias por tu mensaje. Katy Méndez. Ana Berta, Dan López, Maricela Podaca, Luz de Romero. Coti Méndez, Sergio C. era. Rosa Tempa dice que ya nos extrañaba. Gracias, Rosita. Um, ba, 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 ba. Coco Miranda, Hernández, Angélica Dorantes. María de Guadalupe Orozco del Águila, Ivonne Camacho, Ana Rivera, Verónica Martínez, Marta Ruz Campos Velarde, marie Mari Jenny Klein, José Eber Infante Toledo, que te puedo apostar que no ha ido al doctor. ¿Cuánto, no, cuánto? ¿Para qué me apuestes? Ya sabemos que no. Qué irresponsabilidad de cuate, eh, la verdad. Qué irresponsable, mi querido Ever. Alfredo Sánchez, Cristina Trujillo, Fermina Hernández, uh, Verónica Trujillo, Graciela Domínguez, el profesor Rogelio Alejandro Gómez, desde Cosomoloapan, Veracruz, y Graciela Domínguez desde Chiapas, gracias. Rebeca Ulloa, Osorio lao Gabriela Osorio Lau, Merce Cartas, que está bonita la taza, está bonita, tiene sus mariposas. Sí. Maripositas. A Fermín Hernández, Marta Mirella Rivera, no, María Luis Santa María. ¿Cómo hay Marías, verdad? Mariano. María Luis Santa María es mi amiga del kinder Ah, mira, mira qué chistoso, te sigue la pista. Sí, Lourdes no, no, no. Muñoz Aguilera, Merce Cartas, Sofía Garza, Alma Hernández, Clau López de la Patricia Gómez Rocha. Perdón si de repente repito un nombre, pero de repente mandan más de un mensaje y mi cerebro no tiene tanta retención. Emma Burguet. María Luisa Antonio dice, en la Ciudad de México hoy declaró un 20 de 65 a toda la República. No entiendo de qué hablas, María Luisa. ¿20 de 65? Creo que, la mayoría, mayoría? creo que la mayoría de los casos están en el DF. Y luego, y luego Jalisco. Ah, ok. Entonces 20 de 65 casos en total. Okay. A ver, Méndez, CBE. Ricardo Rojas, Delia, Patricia Gómez Rocha, listo, mi like, por favor denle like si están en YouTube, póngale me gusta si están ustedes en Facebook, necesito eso, suscríbanse a mi página de de YouTube, suscríbanse a mi página de Facebook, por favor y síganme en TikTok, en TikTok estoy como Ruiz Gilly Times, en Facebook estoy como Eduardo Ruiz Gilly y en que otra, en YouTube estoy como Ruiz Kiri Times, ya lo dije, ¿verdad? Bueno, uh -huh. ahí estoy. Um, síganme, me hacen un favor, no gano un centavo. Me dicen que de repente puedo ganar 10 pesos al mes. Bueno, 10 pesos es. Algo es algo. Digo, de, de algo debe servir, ¿no? Ángeles Ojeda, gracias. A ver, ¿quién más que no Ya todo el mundo está burlando de mí que dije que sí, mío, sí, mismo. Ya, perdónenme, por lo menos reconozco mi error, ¿no? En vez de decir, qué bárbaro, Eduardo, qué bueno que reconozco tus errores, todo mundo burlándose de mis metidas de pata. Bueno, ni modo. Me importa tanto, me importa tanto. <laughs> Lourdes Romero Gatel sigue diciendo que no pasa nada como siempre. Ah, caminante solitario, Joe, eres el amor de mi vida. Mira, tienes, tienes tus seguidores. <laughs> A soltera, si ustedes son galanes, guapos y ricos, yo les autorizo a salir con mi hermana. Mi manager. Y si no son galanes, solteros y ricos, vean hacia otro lado. No. María Santa María, que es de grande reconocer los errores. No, yo creo que es de, es de digo, es de, ser inteligente, digo, me equivoqué, me equivoco. o sea, si no reconozco tus errores. Te acabas engañando a ti mismo. Y eso es terrible. Vivir en un autoengaño. No, no, no. no lo orales. Los Tepa, es peor de las tragedias. Rosa Tempa país con la del mono no cabe aquí de inmunidad de rebaño. <laughs> es cierto. Arturo Durán una pregunta. ¿No van a hacer zoom, 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 zoom? Esto lo estamos haciendo y se sí, va estamos... ¿Qué? Leo, sí, porque tenemos que hacer el zoom de, de salud mental. No, ya, mira, yo ya me rendí, ya, 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 ya. Mira, yo tengo muchas broncas, mucho trabajo. ¿Qué les puedo Oye, decir? Oye, como diría mi papá, yo, todos tenemos problemas. Como diría mi mamá, ¿qué hay de nuevo? Algún día, Arturo, algún día. Guitel el apellido. Guitel el apellido Eduardo. Muchas veces, cuando yo empiezo a explicar algo, la interrumpes, como haces con todos. Pero es tan interesante lo que dice yo que nos sentimos frustrados. Deja hablar y, sobre todo, terminar sus interesantes, por favor. ¿Se podrá? No. No se va a poder porque esta mesa que tenemos, aunque sea a distancia, es como si estuviéramos en la casa mía o en la casa de ella platicando. Yo sé, te le apellido, que además no das tu nombre. Aunque en tu casa me imagino cómo discuten. Bla bla bla, te toca yo. Bla bla. Gracias, ahora me toca a mí. Es una mesa viva y yo interrumpo y voy a decir por qué interrumpo, que quede claro. De repente yo usa términos médicos que naturalmente ella los usa, pero que yo soy muy consciente que la mayoría de la gente a veces no entiende y por eso la interrumpo y le pregunto qué significa eso. Pero como Guitel, apellido, sabe todo, pues no la puedo, no te puedo interrumpir yo, porque ella sabe todo. El rey, yo soy un ignorante y por eso te, te interrumpo. Perdón. No, pero tiene razón, así platicamos y hemos platicado así toda la vida. Así, claro. Ven, ven cómo interrumpió ella ahorita, a ver, crítiquenla. A ver. a ver, a ver, a ver, a ver. Fermina Hernández, como doctora, saber para entender, claro, saber para entender. Aurora Rancor, saludos desde Guadalajara, Luz María Chávez. Alejandro Gómez le replica a Lourdes Romero: la verdad es que la forma de transición y la letalidad hacen muy probable lo que, lo que no pasa con el COVID. Me imagino que está diciendo que es más difícil transmitir el, el, el virus del changuito. Yo, yo, yo creo que sí, pero además. no te vas a morir de esto o sea, la, tus probabilidades de morirte de esto son muy pequeñas Arlequín 69 pregunta si la viruela del mono deja efectos secundarios permanentes en las terminaciones nerviosas no creo, no sé hasta ahorita, o sea, es algo que apenas empezó en mayo, pero todas las demás gentes que se han enfermado alrededor de las últimas 50, 60 años, no creo que reportan gran cosa Ahora, ¿será que Arlequín está? Saludos Arlequín. ¿Será que él está pensando tal vez en el. En el. En el soster. En el, en el, en el zóster, en, ¿cómo, ¿Cuál es el nombre completo? Herpes soster. Herpes zóster, que también se manifiesta por ronchitas y todo, pero que sí tiene que ver con las terminaciones nerviosas en la piel, ¿no? Y ese virus es un, un herpes virus. El virus de la varicela es un herpes virus. Fíjate. Entonces, cuando, cuando a ti te da sóster, es que alguna vez tú tuviste varicela y el virus se queda latente, dormidito en parte de tu cuerpo, articulaciones. Y si tú estás cerca de alguien que tiene varicela, reactiva todo ese virus y se va por las terminaciones nerviosas y causa ese gran dolor y esa neuralgia que la mitad de los pacientes que tienen soster les dura años. Pónganse la vacuna después de los 50. Aunque en México tal vez sea difícil, pero bu, bu, hablen con sus médicos, necesito una vacuna contra el herpes, Soster. Exactamente. Darles seguro, en el de médico particular, investiguen y si no, pues avioncito manda, ni modo. Estados Unidos donde nadie les, nadie los va a tratar como ciudadanos de tercera. Con México sí si nos tratan, si no pertenecemos al sector salud. Bueno, hasta cuando perteneces al sector salud te tratan como basura, bueno. Um, ¿Se espera alguna vacunación para este nuevo contagio? Pregunta Arturo Durán. Yo creo que es parte de lo que dijimos, que muchos países no tienen acceso a la vacuna porque la mayoría de los países ricos, igual que pasó con la vacuna del COVID, acapararon. Entonces ahorita, la mayoría de los países ricos tienen millones de dosis para cubrir a sus poblaciones. ¿Habrá más vacuna? Presupuestos, dinero, austeridad republicana, no sé. Claudia Velázquez, saludos, recuperándome del COVID día 5. Síguele, Claudia, no, échale ganas y ya no te descuides, por favor. Y relax, relax, relax. Sí, ¿verdad? Sí, caray. Y Fermina Hernández, ahora con la escasez de agua puede ser aún más crítico lo de la viruela del mono. Martín. Hay menos agua para lavarse las manitas. No, va a ser crítico para, imagínate todas las enfermedades infecciosas diarreicas. O sea, no te puedes lavar las manos cuando vas al baño. María Santa Balbina, ¿hay posibilidad de que se quede ciego uno por la infección, por una infección maltratada en la viruela del mono? No que yo sepa, pero te averiguo. ¿Complicaciones por, por como disnea, encefalitis e insuficiencia no. multiorgánica? No. A menos de que estés muy amolazo. Felipe no. Gutiérrez Olavarría, ¿cómo te pareces a tu papá? Pero no sé si está hablando de ti o de mí. Los dos. Que los dos nos parecemos mucho a Don Fidel. Se debe tener cuarentena en caso de la viruela y alguna alimentación especial. Saludos desde Vietnam, nos dice Rosero Legorreta. Uf, pues mira, yo creo que es cualquier enfermedad infecciosa, cualquier enfermedad que te dé, tú debes de entrar en aislamiento, en cuarentena. No es solamente el COVID. Por eso nos enfermamos todos en el invierno, por ejemplo, de influenza. Ay, bueno, nomás traigo el flu, no pasa nada, tengo influenza, voy a salir. Hasta con un catarro, ¿cuántas veces tiene uno un catarro y andas por todos lados y acabas contagiando a 20 gentes? Entonces, yo creo que todas estas cosas son de sentido común. Estoy enfermo no salgo. Yo entiendo, muchas veces uno tiene que ir a trabajar porque no te permiten, pero ya tenemos este magnífico invento que podemos llevar a todos lados y para toda enfermedad. Si te va casi... el mono, recomiendas usar guantes. No, yo creo que lavarte las manos es más que suficiente. Pero si ya tienes las pústulas, todo eso. No, porque también necesitas a orear, necesitas oxigenar tu piel. Pero estás en la oficina, todo un mundo te va no, a pues, Estás en la oficina, pues, no nomás la vas a traer en las manos, no que, que por, te pongas tu bolsa de papel encima. Yo lo hacía, había una caricatura, ¿no? Alguien de Charlie Brown, ¿no? De Charlie Brown se ponía así, el Charlie Brown se ponía su, su bolsa de papel encima. Mucha gente le pregunta a Rosario Legorreta Morales que qué hace en Vietnam y le piden que coma rico. La comida vietnamita y es deliciosa. Es extraordinariamente deliciosa y sofisticada. Marta Lucía Rincón. Marta Lucía. Me vacunaron de pequeña contra la viruela. Después de años sigo teniendo inmunidad. Es vacunas que te queda para siempre, ¿no? Dura mucho tiempo la de la viruela, o sea, si tienes dudas, pregúntale a tu médico que te haga títulos, que te haga estudios de títulos de viruela. Ah, ¿y qué, qué te dice estudio? Te dice si tú tienes anticuerpos todavía. Ah, mira. Ernesto Pina, me imagino que es piña. Saludos desde North Carolina. Híjole, es un estado bellísimo, pero tienen apuros republicanos bien, gachos. Espero que no seas tú uno de ellos, mi querido. Porque la verdad, mi hermana y yo, por tradición familiar, somos liberales. Tenemos inclinaciones muy liberales políticamente, aunque el señor presidente nos acusa de ser conservadores por no estar de acuerdo con su estilo de liberalismo. O lo que, como se llama? lo que lo llame. En lo que él llame. Ah, bram, bram. A ver, yo, yo quiero hablar de un tema que es cambiando de tema, pero otro tema que es algo que últimamente está en México. Es un tema que tú y yo hemos comentado. Tú has uh -huh. escrito sobre él, yo he escrito sobre él. Allá en Durango mataron a un joven pasante de medicina, 24 años, cuando asistió a un, a un paciente en el Hospital Integral de El Salto en Pueblo Nuevo, Durango. Pues los médicos, la comunidad médica exige justicia, pero entonces, eh, el día de mañana, estudiantes, médicos internos, pasantes recientes y trabajadores del sector salud van a marchar en la ciudad de méxico para exigir un servicio social seguro. en salario se, se informa que a los médicos internos les pagan cuánto crees? cuánto? 900 pesos quincenales. es una explotación terrible violaciones a la ley federal de trabajo y descaradamente demuestran las mentiras de los gobiernos federal y estatales que 900 pesos con turnos a veces de 36 horas consecutivas, 900 pesos quincenales. Entonces, pues ya están pidiendo justicia, pero no solamente ahí. Eh, en varios lugares ya decidieron que van a manifestarse porque dicen que no es justo eh, lo que les pagan y las condiciones de trabajo. Hay médicos residentes que, que, que están en una comunidad, la Secretaría de Salud no les manda nada, nada. porque son manos de dos ladrones charlatanes idiotas y sabes que de su propio bolsillo con el miserable sueldo que les paga el gobierno mexicano o el de los estados, se ponen a comprar cosas para sus pacientes. Entonces, oye, no puede ser. Tú viviste esto, marchan pasantes de medicina para exigir condiciones de seguridad en Zacatecas. En todo el país empiezan a rebelarse los médicos residentes. Y ya era hora, mira. Y yo los apoyo al 100%. Además, acuérdense cómo nació el servicio social. Nació después de la revolución para solidaridad. Y había no solamente servicio social en medicina, sino en muchas carreras. La única que existe ya es la medicina. Y es extorsión. Si no haces servicio social, sabes que no te recibes. Es extorsión. Yo Mira, ya esto hiciste es... estudios, ya hiciste todo. Mira, esto empezó, aquí tengo la, la nota, uh -huh. cuando el rector de la UNAM, había un médico que se llamó Gustavo Vaz Prada, un médico revolucionario que fue gobernador del Estado de México dos veces, bla, bla, bla. Entonces, allá en el año 35, el 2 de diciembre de 1935, le lleva el rector de la Universidad Nacional de México, que era Luis Chico Guerne, un proyecto para la realización del servicio social de los pasantes de la Escuela de Medicina. Y después de ya tantos años, estamos hablando de 75 años, 85, 87 años, están fregados los estudiantes. Tú hicieron un servicio social, pero ahorita es una explotación vil y descarada ¿Ah? de médicos y médicas. M matan a muchos porque los tienen comunidades donde el imperio, es el, el, el imperio es el de los delincuentes. Uh -huh. Ahí sí está la cosa. O sea, yo, yo soy de la opinión que el servicio social no debe de existir. Yo también, no, para ninguna carrera. Para nada. O sea, si tú estás poniendo tu vida en peligro y no tienes ni siquiera un sueldo digno, lo único que te están diciendo es, tú tienes que hacer esto, si no, chato, no te recibes. O sea, ¿en qué plan, en, en qué universo? La, la, la violencia hacia el médico no es nueva, lleva décadas y décadas y décadas. Y mandan al pasante porque van a comunidades donde nadie quiere ir, no hay infraestructura. Y sale el presidente y critica: es que hay médicos que no quieren esas comunidades. Que el presidente, él cuando viaja, lleva escolta. Y desde que era político menor, llevaba su contingente de seguridad. Un médico solito está solito. Solito. No conoce a nadie. Nadie. A nuestro, acuérdate, con nuestro papá hizo el servicio social allí en el año cuarenta y tantos, lo mandaron a un ejido allá en Sonora y para vivir le dieron un jacal. Y así era. Pero así sigue siendo, que es lo peor de y, y él sufrió violencia en, en 35. Claro. O sea, amenazas. El punto es que si tú tienes una comunidad donde nadie quiere ir. Y tú estás mandando a un joven sin experiencia, sin el más mínimo equipo, sin nada, ¿qué esperas que haga? ¿Qué esperas que haga? ¿Milagros? No, milagros no existen. Entonces lo que está pasando es que la gente ya a, a, sobrepasada de violencia, si, si tú no das un servicio médico que ellos creen que, que ellos van a recibir y lo cual tú no puedes dar. Tu vida corre peligro. ¿Cuántos han muerto alrededor, en todos estos años? Es, es para que esta marcha se hubiera hecho hace 30 años. Casi hicieron, acuerda que con nuestro hermano Fidel estudiaba medicina en el 61, 62, los médicos residentes marcharon a la Ciudad de México para protestar las malas condiciones en que estaban. No ha pasado nada. Este es el país de, este es el país de casi nunca pasa nada. No, porque si no haces tus servicio sociales, no te recibes. Imagínate, ya invertiste cuánta lana en la carrera. Mira, en 2021 mataron a por lo menos seis residentes. Eso hasta el 19 de julio del año pasado. Um, o sea que no sabemos cuántos han, han sido asesinados. No sabemos. Cientos. Cientos. A través de los años, cientos de ellos. Y son muertes violentas, son muertes no justificadas, o sea, son chavitos de 22, 23 años con, con que nunca te dan entrenamiento cuando haces ejercicio o social, te entregan un papel y te dicen aquí es donde vas a ir. No te dan nada, ni instrucciones, ni demográficos, ni este es el tipo de comunidad que vas, nada. Es un crimen. servicio social es un crimen. Pues lo que está pasando en México. Y parece que no hay gobierno en este sentido. No hay solidaridad con los médicos. Porque se trata de padrotearlos. Es lo que están haciendo. Han de ser aspiracionistas. Seguramente. Pero es, es asquerosa la situación. No, es, es, es um, deplorable y es... Yo no sé cómo esta gente duerme en la noche mandando a esta gente... A lugares donde ellos nunca han ido, donde nunca han puesto un pie. A ver, señor secretario, subsecretario, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dieron vuelta por todos estos, todos estos pueblitos? Pues nunca. 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 Ah, Fermina Hernández, los pasantes en el servicio casi no duermen bien y descansan bien y comen bien. Mucho menos ganan bien y de la seguridad ni hablar de ella. No los deben obligar a ir a lugares inseguros, o sea, en muchas partes del país. Oye, 915, alguien dice, 900 pesos quincenales le dan más a estos ninis que se hacen tarugos a veces, eh, disque aprendiendo a ser aprendices. ¿Qué tal? Les dan, tal? oye, les dan, creo que casi 4,500, mil pesos al mes, y a un estudiante de medicina pasante, 1,800 en Oaxaca. Ay, qué cosas. Bueno, ¿cómo quieres concluir el programa? Nos quedan. Dos minutos y medio. Dos minutos, pues ¿qué será? Pues yo, yo creo que los médicos ahora sí ya, o sea, ya, huelgas, lo siento. No, no, o sea, nunca haces huelgas porque te vamos a pensar, no puedes abandonar a tu paciente, no puedes abandonar, pero te están abandonando a ti. Es que aquí les piden que sean como santos, ¿no? No es pedir que sean santos, porque además, ¿sabes qué? Si tú me dijeras, mira, tú llevas esto al servicio social, vas a estar, en un, no te dan nada, es nada más un requisito de mano de obra barata por un año, es todo lo que quieren nosotros. Y Cowwise dice, a los doctores cubanos les dan casa y protección militar. Ah, pues que los manden con su protección militar. Los están, no, lo están mandando aquí en México, lo están mandando, les dan una casa, casa y protección militar y policíaca. Pero a los médicos mexicanos. Qué poca. Caray, ¿capaz de que el presidente quiere más a los cubanos que a los mexicanos? No sé. Yo creo que sí. Son preguntas que hay que hacerse. Bien, um, ¿cómo va? ¿Cómo va San Antonio, Joe? Calor infernal, como siempre. Mira, ya llegó la señora Mónica. Señora Mónica. Ven a saludar a mi hermano, estamos en nuestro programa. Para que el público conozca a la que se queda con mis quincenas. Ahí está, ahí está Hola, la señora mío. Mónica. Hola. Um, pues, estamos bien, Joe. Estamos hablando de los residentes médicos, los tienen fastidiadísimos. En fin, Joe, pues nos vemos pronto. ¿Cuándo vienes a México, Joe? Quién sabe. Ahora está bien. Ya las polillas se apodaron de tu recámara, ¿eh? Ya, ya las vi. Mientras no <laughs> se coman mis tapetes, todo ¿Mande? va bien. Mientras no se coman mis tapetes, todo va bien. También se la están comiendo abrazos, tapetes. No, no, no. no, ya, ya, no, están llenos de, ¿cómo se llama? De naftaleno. Aquí la señora América va a dar una conferencia, vas a moderar una mesa redonda, ¿no? ¿Yo? Sí, la de, la de los arquitectos. Los urbanistas, ¿no me dijiste? Ya fui, ya regresé. ¿Pero no van a dar un curso? Ah, uh, no. ¿No dijiste que van a dar un curso? Ah, pero voy a dar el curso. ¿Cuándo invita era... al público? ¿Está abierto al público o no? Es eh, para el desarrollo municipal, para funcionarios de, eh, municipales o cualquier interesado en el desarrollo municipal. ¿Y lo van a pasar por Facebook? ¿Y va a ser virtual? No, no, va a ser por Facebook, va a ser por una plataforma que se llama Blackboard. Bueno, me pasas los datos y yo los subo a mis redes sociales sí. para que la gente que sea funcionario municipal. Hay tiempo para inscribirse. Y esté en interés, para que sea un éxito. ¿no? O sea... Es un diplomado con el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, dura 120 horas y vale 15 mil pesos masiva. Viernes en la tarde y sábado en la mañana. Marta Ruz Campos Velarde, gusto en conocer a la señora Mónica. Rosa Tempa es una santa. Ah, bueno, ya nos vamos. Ah, gracias, Joe. Pásala bonito. Nos vemos el martes. Vale, bye. Gracias bye. a todos los que nos acompañó esta noche. Ah, nos vemos, nos vemos el martes. Bueno, nos vemos mañana 3 :30 a 3:30 la tarde. No, mañana no. Yo sí. No, tú sí, pero yo no. ¿Por qué no? Porque no hay bloque. ¿Cómo que no hay bloque? No, ya hablé con Francis, no te preocupes. Bueno, no a ya vamos de acuerdo para que sea un día a la semana ya. Yo sé. Ya sé. Um, y los invito también a que me sigan en TikTok. Ruiz Healy Times en TikTok, ahí me pueden ver. Hago comentarios de un minuto o dos minutos máximo. Más, ahorita terminando voy a grabar mi comentario que estará en los próximos días. Gracias a todos, gracias Joe, buenas noches gracias a todo el mundo que nos acompañó. Ever infante, al doctor, por favor. Ah. La lleves. Ay, 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 ¿qué le vamos a hacer? Gracias, Joe. Bye.